Hi. Esto es lo que se va a grabar. Esto va a salir en el post. Cuando empiece. Hola. Hello guys. How are you? Hello, hello. Welcome. We're waiting a bit. We're just waiting a bit. Okay. We're waiting a bit waiting so a that bit. People come in. I love that everyone requests to be on screen still. It's like we love you guys, but right now, you know, we can't. We're gonna teach Danny how to play the bass. No. Okay. Perdón. So guys, for today's Sally Day, we're gonna teach Danny how to play either a C or choke. I still haven't checked the poll, so I don't know which one won. But so if you haven't voted, go back and vote. Go vote. I'm gonna teach Danny a C or choke, and whichever wins, I'm gonna teach her right now. But maybe in the future, I'll teach her the other song. Let's see how she does. I'm actually kind of excited to see how she does. Like obviously, it's not gonna be that good, but it is gonna be good. No, it's gonna be good. O sea, va a estar bien, pero no va a estar así de que súper bien, ¿sacas? I may surprise all of you. Okay, está bien. Bueno, oigan, para los que no entendieron, voy a repetir, sí, esto es lo que acabo de decir en español. Español. bien, es bien. El día de hoy le voy a enseñar a Dani a tocar una canción en el bajo. Le voy a enseñar sí o choke. No he checado cuál ganó en el juego que puse en nuestras stories. Entonces, sí, vamos a enseñarle a Dani hoy otra vez a tocar. No, otra vez. Vamos a checar quién ganó. Sí, vamos a checar que Who won? Que who tú won? Usas el strap o no. Porque quieres who que se lo quiten. Who won? ¿Tú, no, sí, mejor. Mejor sí. Ok. Va, es que a mí no me gusta ponerme mi strap. Entonces, cuando toco sentada. Viendo el tatuaje de Paulina. Sí. Ok, vamos a ver. Ay, creo que... Sí. Sí, ¡Ganó! Okay. Yeah. Okay. Dani va a afinar mi bajo. Va a usar mi querido bajito. Okay. Oh my god. I feel so special. I'm gonna take off my rings because I can't play with my rings. I feel so. Well, special. I can. Pero ¿le subes todo el volumen? Sí. Checa. Ya le bajé ya, pero no sé qué tan fuerte. No sabes cuál es el volumen. Sí, me imagino. Estos son los agudos graves y estos son los que tienen las pastillas. That feels so freaking powerful. No sé si está muy fuerte. Sí, sí está muy fuerte. Va a reventar. Oiga, nos dice si está muy fuerte. Guys, please tell us if it's very loud. Esa siempre distorsiona. Ay, las cosas de Paulina. Sí, la tarola. No, es la tarola, son los líneas de Paulina arriba, supongo. Ah, la que sí, nunca va a afinar esta. Está horrible, ¿ya ves lo que sufro? Sí, no estoy acostumbrada a este afinador. Está horrible ese afinador, la verdad que... O sea, está accurate, pero me tardé en acostumbrar. Guys, ¿es too loud? ¿Está muy fuerte el bajo? I'm so excited. This is the first time I'm like playing this bass because she never lets me. I'm so happy. Sounds good. Okay, cool. Yes. Oh, professor. So we're gonna teach Danny how to play Z. Okay, es que está extraño enseñarte. ¿Sube? No vas a usar la cuerda de sí. No. No. Ah, sad. No. El, okay. Okay. Si empieza ahí, pero, ¿verdad que son las dos? O sea, que también está. Entonces, la manera que lo hago, toca ahí. ¿Sacas?
You're playing with two fingers. You're plucking it? Sí. Nada más al principio, así. Oh my god. Desde ahí empezamos, ¿vale? Okay, so literally like that. Pero no tan fuerte que escuche el clank clank, ¿sabes? Ajá. Okay. This is gonna be fun. Esto va a ser divertido. Pero no vas a estar tan mal, no vas a estar tan mal. Yo confío en tus habilidades, Dani. You're not gonna be. It's not gonna be that bad. Oigan, no, okay. No está tan complicado porque la canción es casi todo lo mismo. No sabía que tocaba las dos notas, amigo. Sí. Nada más al principio. Wow. No, nada más para el intro. The more you know, people, you're finding this out. If you didn't know, obviously, she's playing two notes at the same obviously time. Obviously, when I recorded the song, I didn't do that. I recorded and then the other separately, but because I can't do that live, and it'd be too, like, de que complicado con un pedal, de que nada más que pong, 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 y de que quizás. So you do da, 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 or da, da. No. Tan, can, can. Okay. Pa, pa, pa. Like that, the que alternado. Sí. Sí, no, a veces sí, a veces no, o sea. Okay, where do you put your thumb? Here? Sí, es que cuando vas bajando. Siento que me van a doler los dedos. So, when, cuando bajas de cuerda, uh-huh, bajas de apoyo. Bajas de apoyo. Oh, bajas. That's not cool. It's not. And I learned that after a really long time of playing. O sea, después de un buen rato empecé a hacer eso. Por eso mi lugar creció un poco. Change your resting position when you Yeah, when you go. Porque si no es de que. Ugh, ¿sacas? Entonces empiezas. Con, con, con. A ver. Y obviamente, como en la guitarra, tocas aquí. O sea, tocas en lo más cerquita del. ¡A la fregada! ¡Por qué está tan grande! ¡Te la bañaste! Espérate, lo vas a tocar acá. También. Es que aparte, tu muñeca tiene que estar más afuera, ¿no? Para hacer eso. O sea, porque así no se puede. Sí, no, tiene que estar muy así. No, ve mis caritas. Me voy a poner este lado. Mis caritas. Que no sé dónde ponerla. Vale, acá atrás. Acá atrás. Iu, ¿cómo la hago para que no se escuche esta? ¿Cómo? ¿Cómo la hago? Vamos a ver cómo la hago. Para que no se escuche la de mi. Ah, estás tapando. Sí. Con tus dedos. That's crazy, man. O sea, acá es acá, acá la otra mano. Ajá. ¡Ah! ¡Cállate! O sea, vas muteando con el otro dedo, ¿sacas? That's crazy! That's crazy! I mean, I do it too. I'm always doing it with one of the hands. Ajá, sí, igual acá. But damn. With both. Entonces. Con, 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 con. Con esta. ¿Con qué? Con esta parte.
No. No, con esto. Ajá, sí lo estoy haciendo yo, mira. No, 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 es con esto. Aquí, voltea, voltea. Está súper bien, la verdad. Pero cada quien. A mí no me gusta. Goodness gracious. Ok, entonces, vamos otra vez, Dani. Vamos otra vez. Vamos otra vez. Vamos otra vez. Ay. ¿A qué? ¿A cuánto está? ¿Sí? Ay, ahí te la bañaste. Sí, está a 161. Vas a poner el metrónomo. Oh, guys, we're going with the click. We're going with the click. Espérate, yo chinelas. Es que yo tengo los tracks de click en mi laptop. Si quieres de que el vende. No, ahí está bien así. Porque no me va a salir tan rápido. Sí. Pero si quieres, después, ahorita puedo ir por mi laptop y voy por el Bendis Click. Me tiemblan todos los dedos. ¡Au! Sí, es que aparte, la vibración de la cuerda, o sea, it travels to your ajá. Like, sí. Sí, se siente todo. Acá es como que, pues, la púa. No, la púa. Acá se siente aquí. Sí. Pero por eso como que lo paras también. Acá es como que lo controlas. No sé cómo decirte. Poco Messi, pero está bien. Está bien, está bien. Esperamos que te salga. Me siento demasiado poderosa con esta cosa en la mano. ¡Ah, la fregada! ¡Ah, tú, sí, oh! No vas a poder tocar el solo.
Porque si eso es. Vamos a intentarlo como quiera. Sí, lo bueno es que la canción es casi todo lo mismo. Entonces, nuevas partes no te vas a tener que aprender muchas. You're getting there, you're getting there. ¡Ah, mi mano! No. Ese tiriri no va. ¡Aparte cambias de cuerda! Sí. ¡No! Ah, no me salió tan mal. Kinda. Sí. I always appreciate what you're playing. Thank you. Tú no quieres aprender guitarra. No. ¿Tú no quieres apreciar lo que yo toco? No, no, pero claro que aprecio. Ajá, no, sí aprecio. Esto, sí aprecio. No, sí aprecio, sí aprecio, sí aprecio. También se siente bien feo con la púa en el bajo porque está gordota la cuerda. Me duele la mano. ¿En serio? Sí. Estira. Sí, estira, no, estira, es que estira. O sea, se siente bien feo. Todo. Dude, chiquita, digo que es lo que más me lastimaba, de que me ponía toda tensa aquí, de que me empieza así a doler. Así como con la... Oye, ten cuidado. Tampoco le eches mucha... O sea, no necesitas tanta fuerza, ¿eh? Ah, no, espera, estoy de dolor también del entrenamiento. Ah, okay. Sí, a mí me duele aquí también por el entrenamiento, aquí todo esto. Sí, también. Ok, dude, no necesitas tanta fuerza y no es trabajo de todo el brazo, son tus dedos. Pues está peor. Y te digo que no, a mí que me calambraba toda cuando estaba chiquita, cuando tocaba histeria. Tipo, cuando, o sea, sufría todo el verso, porque todo el principio, ¿verdad? Que es todo lo mismo. Y ya cuando llegaba el precoro era que, ay, descanso. Bueno, te recuerdo slash. Y luego de que le hacías así y te aquí. Sí, está así, la verdad. Okay. ¿Quieres volver a tocar eso y aquí quieres pasar al verso? No, let's go to the first. Okay. Ahí. Okay.
Entonces. Suene linda la canción. You're insane. Okay, entonces, so, okay, just, I'm gonna explain. Ali just said that she has her third finger muting the other string, the E string. That makes a lot of sense. Oh my god. Y okay. Acá controlas, entonces ya tienes muteadas estas tres, con tu dedo, con el tercer dedo, y aquí nada más tú. Okay, y aparte, okay, and your wrist is not like that. It's like. Sí, va. Porque ahorita está diciendo esto y. Sí, no, no. Va para arriba. Va así. Okay, got it. ¿Y dónde tocas? ¿Aquí? ¿Acá? Yo toco. En medio. Yo toco aquí. O sea, yo, porque antes, o sea, me apoyo en esta pastilla. Sí, me apoyo en esta pastilla. Prefiero cómo suena acá, porque acá suena más agudito. O sea, pero está más duro. Sí. Sonido diferente, o sea, acá como está menos apretada la cuerda, suena más floppy. Okay. Tú puedes, Dani. Base. Okay.
tocas sí con Pau, se me muere la pobre. Pero Fly es lindo, no me estoy... Es que ya me traumé con... Sí, pero ten cuidado, es que no uses tonel, sí, no usa, es, usa no esto. Tan, sí. Ah. Y no es tan fuerte, o sea, no necesito tanta fuerza. No, necesitas presionar. O sea, necesitas fuerza, vas a presionar un poquito. Estoy en el tercero, pero y no estés así, relaja la mano, así. Ponla así, así. Relax, así. Relax. Sí. Se mueve, o sea, eso es lo que martillo está horrible, el principio de martillo, o sea, es de que acabe así. Tengo que moverme así y entendí. Ay, que se me da un chorro de ruido. Porque si no hago ruido, si no sé qué, gente, que en el intro está horrible y suena muy feo. Sí, sí, tengo que tener mucho cuidado en esos intros de pura guitarrita y voz. Pero bueno, sí, continúa. Tú practica el verso. Tú practica el verso, tú puedes. ¿Quieres que te ponga el trono? Sí, pero iba a decir algo más antes de que dijeras algo y ya se me olvidó. I haven't been reading the comments at all. Like, are y'all even liking this? Is this fun? I forgot what I was gonna say. Okay. Yes. Ah, ya lo usé. Okay. Yes. Let's go. Ah, no. El verso. Pero no. Otra vez. Again. Again. One. Cambiar. Se escucha más limpio. Porque no estás usando el mismo dedo para cambiar, entonces no escuchas un lo que cambias. Pero no es el mismo dedo para cambiar. ¿Sacas? O sea, para que no sea de qué. Por eso, pero puede ser el mismo con el primero. Pero hago. Me complico la vida, la verdad, porque la hago ta ta ta. Mira, tú haz lo que te funcione, la verdad. Yo te estoy aconsejando como yo lo toco, pero tú... Si se te facilita a ti... Ya, también hago esto. Si quieres, doing things the Danny way. Sí, tú. A ver. Un, dos, tres, cuatro. Es lo mejor que te salió con el metrónomo. ¡Ah!
Pero darle con la misma fuerza. A ver, dos, tres. No, damn, 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 damn.
¡Qué triste! Los lights suenan fáciles, pero no. Tienen su chiste. What a workout. ¿Tú puedes? Ya es porque estoy como obsesionada que suene limpio. Sí, no, eso está imposible. Ok, vamos a ver. So. Si no está de que Dani, no, porque estoy buscando a Dani, o sea, este es tu teléfono. Ay, no, ay, normalmente busco B y me sale, pero no. Pau. Wow. Híjole, déjame. Sí. Ya, voy. Tú sigue practicando. Mira Dani. Mi slide, mira Dani, mi slide. Dani, trata de tocar. Pau, espérate. Oye, estamos. Espérate, Dani. Ah,
Te voy a poner en speaker, ¿ok? Para que sepas que te vas a escuchar. Ok, Pau. Pau, espérate, te voy a poner en speaker, ¿ok? Estamos en live. Recuerda. Sí, Pau. ¿No se te escucha el nuevo ahí abajo? No, no. Oye, te escucha la gente, ¿eh? Just saying. Este, Pau, ¿quieres venir de que en... de que a las 4:50 a tratar de tocar sí con Dani? No te vas a ver. No te ves. No te ves. Estoy literal a punto de comer. Todo el mundo te quiere ver, Pau. Mira, todo el mundo está diciendo Pau, Pau, Pau. Por eso todavía faltan 10 minutos. Sí, comen 10 minutos rápido y luego vienes. Con mi burrito. Con mi burrito sabanero. Mira, Pau, mira, mira. Va. Bye, Pau, gracias. Aquí abajo también es Roma. Ay, qué no, no está tan gacho, no está tan mal, la verdad. ¿A qué hora es? A las en 8 minutos, a las 4:50. O 55, lo que quieras. 55, 55. 4:55. Bueno, vale. Oh my god, déjame repaso entonces. Imagínate tocar. Agarra,
Queen of the Mercy. Imagínate. No, dude, es hasta acá. Ah, ok. ¿Pero parado? ¿Todo el verso? ¿Cuándo es todo el verso? Y el precoro. A ver, vean, está horrible porque te empieza a hablar aquí. Ves tu mano bien relax y la mía de que pues es que creció mi manota por eso. No estás ni en el traste correcto, estés aquí. Y ve, cuando presionas bien. Aparte tengo que. No, gracias. Tu esfuerzo también duele porque estás presionando. Entonces te duele aquí. Gracias. Alguien dijo que volvamos a comparar manos. Look at the difference. The difference. Ay, no es tanto. Pero esto ayuda mucho para el bajito. Porque pues. I think these, así, these are like 8 inches. ¡A la fregada! Sí, esto son 8 inches. Lo mío no abre tanto. Ah, bueno, no, de esta mano sí abre más. ¡Ah! ¡Wow! Esto también son 8 inches. Oh my god. Pero sí, ya te puedes sentar otra vez. Sí. Si nos vamos a sentar otra vez porque esta cosa pesa. ¡Pau! ¿Qué razón? Ah, ahí viene. Todavía queda 3 minutos. Pero no vas tan mal, la verdad. ¡Yay! Pero sí el. Did I exceed your expectations? No, estabas. Tipo, sí me esperaba. No, o sea. No. O sea, me esperaba esto, sacas. Sí, me esperaba. O sea, no me esperaba que fueras que súper mala, ¿no? Practicando de que 2 años, 3 años, o sea, sí, practicando mucho tiempo. Oh my god. Entonces ya sé cómo hacerla sonar lo mejor que la puedo hacer. And it's crazy. You go figuring things out when you play the song that many times. Espérate, quiero ver si puedes. No, si vas a batallar más con yo. ¡Nada! Y es mucho cambio de cuerda. Sí, por eso ibas a batallar. Qué bueno que no votaron por Cho. Sí, no toques tan fuerte. Ok. Como quiera, creo que
más el bajo, ¿eh? Si no lo escuchas. ¡Tu pequerito! Sí, no tan fuerte, Marie. I'm so scared. Te voy a dar la cuenta. Sí. Okay. I'm so excited. 1, 2, 3, ¡ya! Hacerlo sonar bonito. Yo te enseño solo. Ah, pobrecita. Tampoco. Y esto caristaria. Pide que sí quieres. Es que digo. No, vas a. No, es que batallas más en el cambio de cuerda. Te pone ahí la canción. Tengo una duda. ¿Qué? ¿Me necesitan por algo? No, ya está bien, ya está bien. Yo me decía comer, gracias, Pablo. No, ya. Pero lo complicado es hacerlo sonar bonito. Saludos a todos. Sí. Bye, Pau, gracias. Bye, muchas gracias, Pau. We love you. Como quieran. Thank you. Pero sí, lo complicado es hacerlo sonar lindo. Hacerlo sonar limpio y bonito. Yeah, you have a great tone. Que si no se escucha de que pac, 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 todo feo. Y más con esta cuerda. ¿Te acuerdas? Entonces escuché que... Entonces hay que... Keep it steady. Voy a cantar el puiriri en vivo. Mientras ustedes están de que... Watch out, better watch your canción. Voy a estar de que... Puiriri, puiriri. En el micrófono. No, ese es el primero. En el segundo no es. ¿A qué? En el segundo no es. Qué chafo. En el primero estoy cantando. Y yo en el segundo estoy cantando. Y yo en el primero estoy cantando, entonces no puedo hacer puiriri. No puede ser. Pero ya ves por qué normalmente estoy de que vibing con Pau, porque tocamos lo mismo en todas las canciones. Casi siempre estamos muy, muy unidas en lo que estamos tocando. Anyway, guys, I learned C on the bass today. Yeah. And right. I have to say, I'm very cool. Yes, yes, she is. No, I have a very cool teacher. Hey. Oh! ¿Y Pau? Pau. Oye, pero me tiene sí. Paciencia. Sí, esta no está. La verdad que no estuvo tan mal escoger esta porque no cambias tanto de cuerda. Sí. Sí, yo creo que las quintas y octavas no hubiera sido buena idea para Choke. A pesar de que Choke está. Pero tampoco está muy feo porque no cambias de cuerda. Por eso. Es que ¿cuál es la de la? Esta. Ajá. Uh-huh.
porque esa sí va todavía limpia. Aquí no lo puedo tocar muy bien porque la verdad que se complica aquí. No, pero no veo nada. Cuando es el segundo coro, que estoy aquí y termino de que acá, no lo vas a tocar. No, no lo toques, no lo toques, ese secreto. Termino, espérate. Termino aquí. Uh-huh. Y tengo que llegar acá. ¡Ah, la fregada! ¿De aquí? Ajá, y lo tengo que otra vez. Está fun la cosa. No, gracias. Los lights en este álbum. Pero suenan bien lindos. All out. Suenan bien lindos. That's what's cool about it. So guys, this was Danny's lesson. This was Danny playing Z. And Danny will not be playing Choke. No. Honestly, thank you for choosing Z, because Choke would have been kind of hard. Sí, the only thing, you already know them. Lo único que no sé si hubieras aguantado tu mano, pero... Pero fuera eso... She actually did really well. Really, really well. Yay! I'm proud. ¿Quién me dijo que soy más cachetona? Gracias. Thank you. Gracias. No estás. Woo! Thank you for joining us, everyone. But yes, she didn't finish learning the song, but it's practically all the same. It's practically... Danny killed it. Oh, thank you so much, Frankie. Yeah, she actually did. She actually did. I appreciate you. But yeah. But yeah. This was... Espérate, no, no, no. Tú, agarra el bajo, agarra el bajo. ¿Cómo, cómo? Agarra el bajo, agarra. ¿Por qué? ¿Por qué? Agarra. Pues tú nunca desconectas tu guitarra. Ah. Pero mi bajo... Sí, se tiene pilas. Guys, if you have an active bass... Don't forget to unplug your instrument, okay? Yes. Actually, always unplug it. Don't... Even if it's passive, don't leave it like that. Let me unplug my guitar. Don't leave it like that, so... Unplug your instrument. Thank you for watching. Yes. Until next time. Espérate, espérate, espérate. Oigan, muchas gracias por... No te hagas, no te hagas. Don't choke. Muchas gracias por ver el live. Aprendizaje. Ajá. Dani aprendiéndose Z en el bajo. Uh-huh. Estuvo divertido. La verdad que estuvo bastante bien. Lo tocó bastante bien. Pero sí... Sí, muchas gracias por acompañarnos y los vemos a la próxima. We'll see you next time, everyone. See you next time, guys. Woo!